Se terminó dictando la prisión preventiva contra Gustavo Holguín, este camillero, y contra Milagros Iglesia, esta técnica farmacéutica, ambos padre y madre respectivamente de la pequeña Emma Holguín, esta bebé de 2 meses, que ingresó con vida, pero en muy grave estado, y termina muriendo finalmente en el hospital Lago Maggiore a mediados de agosto pasado. Recordamos que lo que se hizo ayer fue una audiencia para escuchar la resolución de la jueza. Uh-huh. En realidad las partes hace 2 semanas ya habían discutido sus argumentos. La fiscal de homicidios, Andrea Lasso, que había pedido la prisión preventiva con una catarata de pruebas en su contra. Por ahí las más fuertes son los datos de la necropsia. Claro. No vamos a entrar en detalle porque es innecesario. Es tremendo. Aparte son tremendos los datos. Sí, claro, pero sobre todo en particular... A ver, lo más discutible era la situación de la madre. Uh-huh. Porque, claro, los abogados defensores de Milagros Iglesias lo que plantean es que ella no estuvo en el domicilio al momento del hecho, claro. Al momento por lo menos de la golpiza. De hecho, con respecto al abuso sexual solamente está imputado el padre, porque uh-huh. la necropsia dice son lesiones muy recientes y pueden coincidir con el horario de trabajo claro. de la madre, pero... La fiscalía entiende que las lesiones ya de los golpes que uh-huh. tiene, algunas sí eran de vieja data. Entonces dicen, evidentemente, ella sabía o participó, y si no participó, sabía lo que pasaba, uh-huh. por ende, le corre la misma pena que si fuera autora de este homicidio. Bueno, finalmente, la jueza María Cristina Pietrasanta, como les decía recién, dictó la prisión preventiva en la cárcel, rechazando el pedido de domiciliaria que hacían ambas defensas, y por ende, ambos seguirán detenidos hasta llegar a juicio. Hacemos un paréntesis acá, todavía les queda una instancia de apelación. De hecho, hablando con los abogados de Milagros Iglesias, ya nos adelantaron ayer que van a apelar esta resolución y van a intentar en segunda instancia que esta mujer recupere la libertad. Si esto no ocurre, es decir, si no hay una sorpresa o un cambio significativo en el expediente, implica que ambos van a continuar privados de su libertad uh-huh. hasta llegar a un juicio, juicio por jurado además, claro. donde si son encontrados culpables, recibirán la máxima pena, sí, que es claro. la prisión perpetua, porque se trata de un homicidio agravado uh-huh. por el vínculo en este caso. Así que bueno, veremos cómo avanza esta causa. Te tiro un dato, Tano. Tenemos 2 antecedentes en Mendoza de juicios por jurados por hechos muy similares. Sí. Juicio que se realizó en 2019. En uno condenaron a ambos padres. En el otro zafó la madre, uh-huh. que estaba imputada por comisión por omisión, es decir, no por participar de los golpes hacia su hija, pero sí por saber lo que ocurría. Bueno, finalmente se demostró que era víctima de violencia de género y terminó zafando en ese proceso. Digo, para tener algunos uh-huh. antecedentes de casos similares aquí en la provincia. Así que bueno, avanza a paso firme la investigación por el infanticidio terrible de Emma Holguín, esta bebé de 2 meses. Bien.